vasculitis sistémica, los integrantes del grupo somos Rosario Rico, Franz, Abigail, Chimadia, Alberto, Lucas, Sergio, Guillermo, Leonardo, Carla, Raúl y mi persona. Mi compañera va a empezar explicando el tema. La referencia de la vasculitis podemos decir que es un grupo de enfermedades que se caracteriza por presentar la inflamación de los vasos sanguíneos que está determinando un deterioro o también una obstrucción al flujo de la sangre y al daño de la integridad de la pared. Vascular y provoca eventos hemorrágicos, isquémicos y también puede provocar impactos. Pueden afectar cualquier tipo de vaso orgánico y el compromiso puede ser de uno o varios órganos. La fisiopatología tenemos tres mecanismos. El primero, el daño directo sobre el vaso por algún agente. Este es el mecanismo menos reconocido, es el que menos se puede encontrar y podemos especificar claramente. Y se ha descrito la relación de agentes infecciosos que pueden ser virales o bacterianos. Las embolias de colesterol e inyección de ciertos materiales tóxicos. En el segundo mecanismo tenemos procesos inflamatorios que están dirigidos sobre algún componente de la pared vascular y que también reconoce anticuerpos de la membrana basal, que pueden causar capilaritis en el pulmón, en los riñones y anticuerpos anticelular endotelial. En el tercer mecanismo tenemos un compromiso secundario a un proceso inflamatorio no relacionado directamente a los vasos, sino que este mecanismo se va evidentemente en el desarrollo de la vasculitis, en donde hay una formación de los complejos inmunes. Juega un papel fundamental. De cualquier antígeno que permanezca por un tiempo suficiente en el intravascular es capaz de activar la producción de anticuerpos, es decir, que se producen más, que unidos el antígeno en forma de complejos inmunes en la circulación. Recapitulando la fisiopatología, tenemos el mecanismo inmunopatógeno que ocurre en la respuesta a ciertos estímulos antígenos, en los complejos inmunes, de granja y activación de los linfocitos T y la formación de granulomas. En la formación de complejos inmunes, el antígeno no identificado, tenemos el antígeno de hepatitis B y la PAR. En la respuesta variable tenemos 7, que son la predisposición genética, exposiciones ambientales, antígenos, habilidad del sistema reticulo endotelial para la eliminación del complejo, circulante del vaso, también el tamaño, el flujo y la presencia. ¿El antígeno de hepatitis B que es PAN? El PAN es la abreviación de poliarteritis nodosa. Y también en la actividad persistente del endotelio y las propiedades fisiológicas del complejo. La sangre quiere decir anticuerpos son terciarias proteínas de los gránulos citoplasmáticos, de neutrófilos o monocitos. Tenemos dos, ¿no? El citoplasmático por C anca y el perinuclear T anca. El antígeno proteinasa 3 y proteinasa serina neutral 29K y la diferencia de los tres que tiene un antígeno en la tasa, la toxina G, la proteína y en la tensión perinuclear y en esta de aquí en la sede la tensión citoplasmática de la roda. Aquí tenemos cómo ocurre con el alfa y el 1, luego al neutrófilo y luego pasa a la revalorización con la IL1 a la IL8 y en la inflamación de y ocurre la inflamación de la vascular. Tenemos la frecuencia aproximada de la serina pH en la vasculitis. Podemos ver aquí los valores que en la granulomatosis de Wegener el AC es con la que tiene con mayor, que tenemos un 70%, y la que abarca más, y en la pH que es la del 50 y la por
En la respuesta de los linfocitos y formaciones de neuroma tenemos dos, que es la inmunidad celular, células presentadoras de antígenos, y las células presentadoras de antígenos se dividen en dos, células dendríticas y endotelias. En la respuesta de los linfocitos y formación de granuloma tenemos a las HLA2, que van hacia las IL-1, TNF-alfa y NF-X. Activación de la PMN y macrófagos LT e inflamación del granuloma. En la fisiopatología del daño vascular tenemos la formación en depósitos de complejos, púrpura de Henoch-Schönlein, vasculitis asociada por la enfermedad de la colagena, enfermedad del suelo, vasculitis cutánea, bioglobulinemia mixta esencial, colitis nodosa, en la producción de la catenosa neumatóxica de Meniere, también de la polifagitis. En la respuesta de linfocitos de información de neuroma tenemos a la artritis de células gigantes, artritis de Takayasu y síndrome de Chu. En la clasificación, según el consenso de la conferencia de Chapel, se basa en cuatro, que esta es la manifestación clínica en fisiopatología, tamaño de los vasos comprometidos, valorándose en estrecho y en la presencia de marcadores exóticos, que es más que todo universal, y en el tejido comprometido, demostrado por inmunohistoquímica. En la clasificación también podemos mencionar predominantemente los vasos pequeños, los pequeños vasos, los medianos vasos y los grandes vasos. En los pequeños vasos tenemos enfermedad de Gottsparg, angitis cutánea, leucocitística, púrpura de Henoch, bioglobulinemia esencial, granulomatosis de Wernicke, poliangitis microscópica y síndrome de Schur y vasculitis limitada de la enfermedad de Schur. En la de medianos vasos tenemos poliarteritis nodosa, enfermedad de Werner, enfermedad de Kawasaki y la enfermedad primaria del sistema nervioso central. En la de los grandes vasos tenemos arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes, enfermedad de coma y enfermedad de tenemos dos, el síndrome primario y el síndrome secundario. En el síndrome primario podemos mencionar granulomatosis de Wernicke, síndrome de Schur, poliarteritis nodosa, poliangitis microscópica, arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu, púrpura de Henoch, que no fue mencionada, vasculitis idiopática, cutánea, bioglobulinemia mixta esencial, síndrome de Fletcher, vasculitis aislada del sistema nervioso central, síndrome de Cowan, enfermedad de Cowan. Y en las secundarias tenemos a las vasculitis secundarias por drogas, vasculitis inducidas por drogas, vasculitis asociadas por enfermedad primaria, infección, malignidad, enfermedad y traumatismo. En el cuadro clínico tenemos síntomas generales que pueden ser malestar general, pérdida de peso, artritis y artritis. En el cuadro clínico, múltiples morfologías, urticaria, purpurina, vesículas, hemorrágicas, nódulos, úlceras, libido reticularis, infartos y gangrena. En las imágenes también podemos ver. En el cuadro clínico, más que todo se puede mencionar la púrpura de Henoch-Schönlein, la neuromatosis, también los capilares arteriosos pulmonares, así tenemos tres, las arterias, se van afectando a las petequias de la púrpura, el húmedo de reticularis y la isquemia.
detectar enfermedades sistémicas o infartos desencadenantes. Los laboratorios que se realizan son hemograma, química sanguínea, perfil hepático, lipídico, ego, anticuerpos anti-HB, anti-C, hemoglobinemias, anticuerpos anticosfolípidos, inmunoglobulinas, complemento, ANCA, factor reumatoide, hemocultivos, ecocardiograma, anticreptoglicinas, radiofrequencias. También en la biopsia se realiza una pieza grande y una profunda después de las 48 horas de la aparición de la lesión de la vasculítica. El libedo de reticulares a la biopsia se toma en el centro del segmento circular, también de sitios no ulcerados, más que todo en los bordes. Es necesario la inmunofluorescencia, el PAUS inmune y el depósito de inmunoglobulinas A, M y A. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a explicar sobre vasculitis de vasos pequeños. Aquí tenemos la cardiomiopatía de Wegener. Aquí nos da una teoría clásica, es la de silla de montar, problemas renales y presencia de infiltrados. ¿Qué es la vasculitis de granulomatosa de Wegener? Normalmente es una enfermedad autoinmune que afecta al tracto respiratorio, produciendo también glomerulonefritis. Afecta arterias de pequeño calibre, vénulas, produciendo inflamación de la mucosa nasal y oral. Vemos infiltrados y cavitaciones, nódulos en las áreas excretoras. Como hay presencia de glomerulonefritis, va a haber hematuria por la inflamación del glomérulo. Y siguiendo, tenemos en histología, en vías respiratorias hay una vasculitis necrotizante de pequeñas arterias y venas junto con la formación de granulomas. En el renal hay glomerulonefritis focal, segmentante que puede reaccionarse a glomerulonefritis granulomas, presentando granulomas. En los subgrupos tenemos las enfermedades limitadas a vías aéreas superiores y síntomas sistémicos y amenaza a falla de órganos. Enfermedades generalizadas tempranas, hay un compromiso sistémico sin amenazas a falla de órganos. En la enfermedad nefartaria, el paciente es aquel paciente que no responde a citotóxicos, corticoides y microcorticoides. En manifestaciones clínicas, en el 95% de los casos, en las vías respiratorias superiores hay la presencia de sinusitis, dolor palpebral, descarga purulenta y hemorrágica y úlceras de mucosa nasal. Tenemos aquí la presencia clásica del tabique en silla de montar, y otitis media, estenosis tráquea subglótica. Vías respiratorias inferiores del 85 al 90% hay infiltrados asintomáticos, hay tos, hemoptisis, disnea, dolor torácico, cicatrices, obstrucción y atelectasia. En el ojo, que afecta al 62%, tenemos conjuntivitis, daquiocistitis, esbiescleritis, esclerocubeitis. En corazón, que se presenta el 8%, tenemos pericarditis, vasculitis coronaria, cardiomiopatía. En sistema nervioso central, neuritis craneal, mononeuritis, granulomas. En renal, tenemos la presencia de hematuria y cilindros hemáticos. En hematología,
aumento la incidencia de TBP al 20 cuando está cuando este está activo. Tenemos la ciclofosfamida, 2 miligramos kilogramos día, vía oral, más prednisona, 1 miligramo kilogramo día. Ya cuando esta paciente entra en remisión, que es en del 75 al 90% de los casos, de 3 a 6 meses de tratamiento, y ya se le cambia tratamiento de mantenimiento o sostén. Esta es durante, es suspender la ciclofosfamida, iniciar metrotrexato y azatioprina durante 2 años después de la remisión. Y aquí tenemos las siguientes dosis de los siguientes medicamentos: es metrotrexato de 0,3 miligramos kilogramos semana, llegando, y ácido fólico 1 miligramo día, una vez a la semana. ¿De cuánto viene el metrotrexato? No, no, no. Es
2,5. Sí, 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 está la 2,5. Tiene 2.5, 50, 500 mililitros. Ya. Ya, y tenemos la mofetil micofenolato de 1000 miligramos de Bresalí. ¿Y de cuánto viene? Eso sí, no sé. Es que nunca he visto. Está bien. Nunca he visto. Así no perdemos el tiempo. Viene de 500 miligramos. Toma 2 en la mañana, 2 en la tarde. Bueno, como estaba, hay muchos de los casos que el 50% de los pacientes que están en remisión presentan una recaída. A descartar las recaídas siempre son dadas por infección, toxicidad por los medicamentos o secuelas crónicas. Determinar la recaída, evidencia objetiva de la actividad de la enfermedad. Debemos ver para si hay una evidencia objetiva de la actividad de la enfermedad. ¿A qué se refiere por toxicidad del medicamento? La mayoría de los casos, los pacientes, como hay una glomerulonefritis, presencian una toxicidad. ¿Qué produce la siguiendo el tratamiento de enfermedad no severa es inyección con metotrexato más prednisona. Se ha demostrado que el rituximab es el anti-CD20, ha mostrado resultados favorables, pero lo demás es el precio. La síndrome de Jung-Strauss, ela é conhecida como a granulomatose alérgica, que é uma vasculite que afeta os vasos pequeno, mediano e cavíco. E se dá por infiltrados em pulmões, áreas cardíacas também. A vasculite de pequenos vasos, que em 1951 por Jung-Strauss, que foi um anátomo patológico, que iniciou seus estudos. E essa enfermidade se dá por la asma mesmo, por la asma em pacientes maiores, depois de uma série de determinado tempo, aí eu sinofilia periférica, tissular, a formação de granulomas e vasculites em múltiplos órgãos. Sua epidemiologia, a sua incidência anual é de 1 a 3 milhões na população, a idade média é de 48 anos. E as mais frequentes em mulher que homem com 2 para 1. Os critérios também de Tuchel, que é a granulomatose eosinófila, com poliangiite, são 5 os critérios desses. Né? Quando se encontra lá asma por aparição tardia, por isso que é pacientes de 48 a 50 anos de idade. Eosinofilia maior a 10%. Quantos normais você precisa? Transitórios.
assim, anomalias de senos paranasais, entendeu? E através de uma biópsia, uns senos paranasais. É, também há em três fases na síndrome, que é a primeira é tipo prodrômica, né? Onde aparece a asma e a rinite alérgica, na fase eosinofílica, que é através da infiltração de pulmão, coração, e com os hemangiomas. Também há uma fase sistêmica, assim, que se desenrola nas fibras da pele, nessa fase, em rio, nervos periféricos, é de 3 a 4 anos depois da asma, isso ficou. As suas manifestações clínicas, seus sintomas específicos são uma variação de 92% de exacerbação da asma, de fibrosos pulmonares, de rins alérgicos e sinusite. Há também uma monoerudite múltipla, 72%, onde afeta o coração, 14%, pele, 51%, púrpura, nódulos, cutâneos e subcutâneos, e afeta também a parte renal, que é menos comum, também menos severo. Seus laboratórios, eu maior adulto, os células comunidades, aumento de ESG, fibrogênio, alfa 3 de hidroglobulina e o pâncreas 50%. No diagnóstico, esse evidencia asma, eosinofilia e o quadro clínico da biópsia. Aí também 5 fatores de mau prognóstico, de Tchuk-Tchuk, que é as creatina, maior a 1,58 miligramas por decilitro. E quanto do mar? Normal é 0,3 a proteína maior a 1 grama por dia, compromisso severo gastrointestinal, cardiomiopatias e compromisso do sistema nervoso central. E na ausência desses 5 fatores, o prognóstico é ruim. Seu tratamento há 5 anos, a sobrevivência é de 25%, 5 tratamentos, com tratamento, a sobrevivência é de 72% do tempo de vida. Causas da morte é o invólucro cardíaco, por causas cardíacas, que é a inflamação. E a enfermidade em grado leve se trata com esteroides. E a enfermidade multissistêmica fulminante é com ciclo de família e pedicismo. ¿Cómo diferencian hasta ahorita cuáles son las diferencias entre Tchuk-Tchuk y el Degen? Es que Tchuk-Tchuk un gran platoma es por uma enfermidade alérgica que afeta os vasos, de grande, de pequeno e mediano. Qual compromete mais o rinho? Tchuk-Tchuk ou o un infiltrado en este pulmón, a la semana de esa radiografía.
que es migratorio. ¿Cómo se llama ahora actualmente la enfermedad de Dios? ¿Qué? Ya no se llama reggae. ¿Está afecto el riñón? No.
en la poliarteritis sí afecta al riñón y al compromiso pulmonar. En estas tres enfermedades, en estos tres vasculitis, que es la que más se ve, la más frecuente es, los primeros síntomas que te dicen sospechar, pedir ancas, ¿por qué no van a pedir a todos ancas o no? ¿Saben cuánto el cuánto es pedir ancas? Entonces no vamos a pedir a todos ancas a la vez que tenemos una vasculitis o una pequeña lesión, ¿no? En el BGN hay compromiso de todo el aparato respiratorio superior, con el chulo de Strauss también, y la poliangitis neumocócica están. En el BGN afecta pues, con riñón, en el chulo de Strauss es más pulmón, y en la poliangitis microscópica es también pulmón y riñón. El ANCA C es para BGN, ANCA P para chulo de Strauss, ANCA P o ANCA C para la poliangitis microscópica. Las púrpuras de no estoy. Estas son púrpuras verdes de vasos pequeños. Mayormente va a predominar lo que sería la inmunoglobulina A, que es la causa de las púrpuras en la piel. Lo que sería en la parte epidemiológica, podemos decir que el 90% afecta a los niños, mayormente a los niños de 4 a 7 años, también puede afectar tanto a hombres como a mujeres, y también puede ser causada después de una enfermedad de vías respiratorias, mayormente al 94%. También puede ser causada lo que sería el pico de la primavera. Para poder identificar, podemos decir que los criterios o que podemos encontrar va a ser las púrpuras palpables, que sería una, como hemos dicho, en niños o en personas menores de los 20 años, también podemos encontrar lo que sería una angina intestinal, que va a ser, va a afectar lo que sería los vasos pequeños del intestino. En el caso también de la biopsia, podemos decir que puede aparecer lo que son los granulocitos en las paredes de las fibras y los tendones. Para el diagnóstico de las púrpuras podemos decir que dos criterios de estas ya va a ser suficiente para poder identificar. Lo que sería en la parte histológica podemos decir que van a ser depósitos de los comprimidos húmedos, también vamos a encontrar que son antígenos, que sería la beta hemolítica de los del grupo A, lo que sería la leucemia y lo que sería el grupo plasma, el delta, la varicela. Entonces sería el parvoviris de B19, las penicilinas y las ampicilinas. Como ya hemos dicho, también va a aparecer lo que sería mutado lo que sería DPA. Va a haber lo que sería vasculitis neoclásica y en la parte renal va a haber reconocimientos de la IPA y el mesano. En la parte del laboratorio podemos decir que va a haber una leucocitosis leve, va a haber esterofilia. Y también va a haber lo que sería un aumento del 50% de DGA. Lo que serían las manifestaciones clínicas, podemos decir que tiene articulaciones, vamos a encontrar lo que son las púrpuras palpables y las púrpuras. En la parte gastrointestinal, que mayormente afecta a los niños en un 70%, va a tener dolor abdominal, náuseas, lo que sería vómitos, diarreas, constipaciones y lo que sería. Muchas veces en la parte de los grupos. Es muchas veces por esos síntomas gastrointestinales nos operan a los niños pensando en una apendicitis. ¿No? Esa angina intestinal se refiere a eso, ¿no? Como hay dolor en el mesenterio, pasa como apendicitis. En la parte renal podemos decir que va a afectar a un 10 o 50% lo que sería niños. Una glomerulonefritis, mayormente se despierta sin tratamiento. Lo que sería en la parte de adultos ya es un poco más complicado, ¿no? Porque también puede involucrar lo que sería en la parte de lo que sería el tratamiento, mayormente va a tener un pronóstico de lo que sería en niños, pero si puede progresar ya puede ir causando lo que sería una infección renal crónica. Y como hemos dicho, no es que hay muchos síntomas. No, insuficiencia.
de la parte inferior del cuerpo. Entonces, es característico, ¿no? De las púrpuras es el pantalón de la cintura para abajo. También hay un tratamiento para eso que podemos utilizar, que es la prednisona de 1 gramo por día. Eso puede ir disminuyendo igual los síntomas, dependiendo de lo que se vea después, ¿no? También eso puede ir... no se utiliza muy frecuentemente, solo obviamente parte de los adultos y a los 10 en sus manifestaciones clínicas, ¿no? En la piel más que todo va a ser las púrpuras palpables, las máculas, las pápulas, las vesículas y las fúras, y los nódulos cutáneos, las úlceras, las urticarias crónicas recurrentes y las pruriginosas o dolorosas. El tratamiento más que todo se basa en identificar el factor predisponente y evitarlo. Si persiste y no se ha identificado la gente, tenemos que valorar el tratamiento a base de efectos adversos. Normalmente se refiere a que si es una enfermedad, una infección que está produciendo eso, tienes que tratar primero la infección. Si se resuelve la infección, se va a resolver la vasculitis. Porque esas vasculitis generalmente son producidas después de una infección. Sí. Normalmente se utiliza la predicción de 1 gramo por kilogramo a día por dosis efectiva. Y tenemos la cloruminemia, que es esencial. Quiere decir que la cloruminemia es una hipoglucemia que precipita a bajas temperaturas, ¿no? Que persisten en el suero y se utilizan cuando están en altas temperaturas. Son de tres tipos. De tipo 1, que son los monoclonales, con la IgG o la IgM. De un 10 a 15% que serán enfermedades lipoproliferativas, como la hipermatroglobulinemia de Waldes. El de tipo 2 es una hemoglobina mixta, que puede ser monoclonal, más una polidoral, ¿no? Una IgG, que se da el virus de la hepatitis C, ¿no? Y el tipo 3 es una polidoral, que se da por síndrome de autoinmunes. La tríada esencial que se define de enfermedades de las púrpuras que están asociadas al frío, las artralgias y la astenia, ¿no? Que es decir, para los la púrpura va a ser de púrpura con lípedos lenticulares, úlceras, artritis y neuropatías periféricas, a nivel de más del 50% va a ser de glomerulonefritis de membrana proliferativa, ¿no? El tratamiento más que todo se va a basar en buscar la hepatitis C, la presencia de las glomerulonefritis va a ser un pobre pronóstico, ¿no? En un 15% de una insuficiencia renal crónica. Los esteroides y el virus de la hepatitis C más que todo será con la ribavirina más el interferón gamma. Su respuesta completa va a ser 28%. Continuando con la recuperación, yo les voy a hablar en cuanto a las vasculitis de medianos pasos. Eh,
La poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa es una vasculitis multisistémica que va a producir necrosis en los vasos pequeños y de mediano calibre. En cuanto a su epidemiología, podemos mencionar que desde 2 a 9% a 2 y 9% de las personas por vino de 1 a 1. Y el menor del 3% de las vasculitis. Bueno, es el menor, es el 3% de las vasculitis. Ocurre de entre los 20 a los 40 años. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas van a ser inespecíficos, el 50%, pero esto va a depender al vaso afectado, ¿no? Y el grado de afección o esquema. Podemos mencionar en cuanto al órgano renal, que es el 6%, va a haber una insuficiencia renal, una hipertensión arterial, al músculo esquelético. Un 64% va a presentar artritis, artralgia, neuralgia, sistema nervioso periférico. En un 51% va a presentar neuropatía periférica, mononeuritis múltiple. En cuanto a lo gastrointestinal, un 44% va a presentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, sangrado, colecistitis, infarto hepático, infarto pancreático. En la piel, un 43% va a haber va a presentar rash, púrpura, nódulos, infartos cutáneos, fenómeno del riñón. Cardíaco, 36% va a haber una insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis. En cuanto a lo genitourinario, el 25% puede presentar dolor testicular, ovario, en ovario o epididimo. En el sistema nervioso central, un 23%. Va a haber alteraciones del estado mental. En el laboratorio, en un 75% va a presentar leucocitosis polimorfo nuclear, una anemia, un aumento de la velocidad de sedimentación tubular y una hipergammaglobulinemia en un 30% en pacientes con hepatitis B. En cuanto al tratamiento, va a haber una muerte, ¿no?, por complicaciones gastrointestinales y cardiovasculares. También en una enfermedad grave se debe dar prednisona y ciclofosfamida. En una enfermedad leve se puede dar esteroides, ¿no? En la hepatitis B más PAN se debe dar una terapia antiviral más esteroides. Y va a haber una recaída en el 10%. Vasculitis aislada del sistema nervioso central. Entonces, la vasculitis aislada del sistema nervioso es una angitis o vasculitis primaria del sistema nervioso. Es una vasculitis restringida a vasos del sistema nervioso central. Va a haber infiltrados, ¿no?, mononucleares, puede ser con o sin granulomas. En cuanto a la clínica, va a presentar una cefalea, alteraciones de la función mental, efectos focales, neurológicos. En cuanto al diagnóstico, podemos pedir una resonancia magnética, una radiografía, una biopsia. El tratamiento, de igual manera, sería esteroides con ciclofosfamida. Continuamos la discusión y vamos a hablar de la prueba de Kawasaki. Es una enfermedad sistémica, porque sistémica aguda a abrir, características que hablan de los niños. La incidencia es de niños menores a 5 años en un 80%, que es un alarmante estructurativo de los exámenes dedicados. La característica es que afecta lo que es la piel y las membranas, en una etapa preventiva puede presentar edema, ya puede presentar inyección conjuntural.
bilateral, eritema en la cavidad bucal, en el orofaringe, labios y las palmas. Y en la etapa de convalecencia puede suceder la piel, la descamación de la piel. Entonces, como vemos, hay una inyección conjuntiva bilateral, ¿no? Las estructuras están rojas. En la boca van a presentar lo que es eritema bucal en los labios. Y lo típico es la lengua parangostal. Pueden presentar también un exantema generalizado, es polimorfo, con bordes no definidos. Y por último, puede presentar lo que es la descamación, tanto en la cara, en las palmas y en los pies. La tabla de los criterios sería la siguiente, entonces son 6 criterios. La primera es que prioriza lo que es un 100% la fiebre. Tiene que haber fiebre en una duración de igual a mayor de 5 días. La inyección conjuntiva de las esferas tiene que ser bilateral, no supurativa. Y tiene que presentar lo que es la adenopatía cervical, si son nódulos no dolorosos mayores a 1.5 centímetros. El exantema, un 80%, tiene que ser polimorfo, no vesiculado. Y los labios y la mucosa oral tienen que ver en enrojecimientos, eritema y lo que es la lengua parangostal. En las extremidades, según el estado inicial, puede presentar lo que es eritema palmoplantar, con edema endurado en las palmas y en los pies. Y en el estado de convalecencia puede presentar lo que es la descamación de los pulpos de los dedos. En los criterios de los diagnósticos se toman 4 de 5 criterios, de los cuales se prioriza lo que es el número 1, que es la fiebre. O también pueden ser 4 de los 6 criterios donde se encuentra el hallazgo de un aneurisma coronario mediante el examen de ecocardiografía convencional. La histología pueden ver que es una proliferación de la capa íntima de los infiltrados y los vasos sanguíneos con células mononucleares. Puede ocasionar lo que son aneurismas y trombos. La mortalidad sería de un 0.2 a un 2.8%, ya debido a lo que es las anomalías en las arterias coronarias y las arterias. El tratamiento consiste en la gamma-globulina. 2 gramos por kilogramo de peso y una infusión de 10 horas. Esto juntamente con la aspirina, una dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? En los 14 días seguidos. Una vez que haya mejoría en el tratamiento, entonces se baja la dosis a 3 o a 5 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Vasculites de grandes vasos, laterites de células gigantes. Laterites de células gigantes podem ser como arterite craneal ou arterite temporal. Evolução de uma ou mais ramas da artéria carótida, associação com a polimialgia reumática em 40% ou 50%. La epidemiología sería... ¿Por qué lo asocian mucho con la polimialgia reumática? ¿Qué es la polimialgia reumática? Epidemiología. Menores de 50 años, afecta más mujeres do que hombres, en relación 2-1. La incidencia anual es de 6,9 a 32,8 millones de 100 habitantes y la asociación con estos factores. La histología. Con arterites con inflamación mononuclear dentro de la pared de los vasos, células gigantes y proliferación en la tuba íntima y fragmentación de la lámina elástica interna. Las manifestaciones clínicas tienen sintomatologías generales,
cefalea en 93% de los casos, claudicación mandibular de 40 a 66%, ausencia de pulso en 55% de los casos, diplopia, amaurosis y amaurosuras, y ceguera de 5 a 50%. O diagnóstico seria, como ha dicho, 50 anos, cefaleia, anterior-temporal anormal, teria dolorosos e pulsos diminuídos, teria um fator de inflamação elevada e biópsia arterial anormal. Es casi todos los mismos criterios, pero no hay cefalea. Y estas cefaleas son nuevas, no hay que siempre me duele la cabeza y me siento que no es esa cefalea, es esa cefalea nueva, intensa. Por eso hace mucho hincapié con el diagnóstico diferencial, con la polimialgia reumática. El diagnóstico sería a través de biopsia, más de un cuadro clínico. O tratamento seria objetivo nos sintomas do paciente, prednisona de 40 a 60 mg dia, ou mais ou menos um mês, logo com diminuição gradual da dosagem, e aspirina pode reduzir também as complicações físicas. O que vai saber o senhor? O que vai saber o senhor? La arteria. Qual é a arteria? La temporal. É, a carteira de grande é uma carteira de grande passo. Porque sabe, pues práctico, ustedes dicen ahí potencia, biopsia de la arteria corporal y la clínica, yo qué sé. ¿En qué tiempo les dan el resultado de una biopsia de la temporal? No sé. 10 días. Sí, con mucha suerte, quedará aquí 10 días antes. Sí, son 2 semanas. Son 2 semanas. Si no tienes ese resultado, no tienes la biopsia de la temporal y ya ves que el paciente tiene amaurosis, ceguera, ¿le vas a hacer el tratamiento o no? Sí, tiene que empezar el tratamiento. Inmediatamente, no se espera a veces el resultado de la biopsia. La arteritis de Takayasu. 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 Vasculites sistêmica granulomatosa que involucra a aorta e suas ramas, né, com inflamação e estenose. A síndrome também conhecida como síndrome do cada aórtico. A epidemiologia tem incidência anual de 1,2 a 2,6 casos por milhão e suele atingir mais adolescentes ou mulheres jovens. E os países asiáticos têm mais essa perspectiva. Os critérios de classificação de Takayasu seria idade menor a 40 anos, claudicação das extremidades, diminuição de pulso em ambas artérias braquiales, diferença de menos de 10 mg de mercúrio em la pressão arterial sistólica em ambos os braços, soplo em ambas artérias subclaves e em la aorta abdominal. E também tem estenose ou oclusão de la aorta em suas ramas principais, ou grandes artérias proximais a elas, em membros superiores ou inferiores. Não devido arteriosclerosis, displasia fibromuscular e outras. La arteria de Takayasu suele tener cuatro clasificaciones. La clasificación número uno es atingido arco y arco aórtico y sus ramas. La dos tiene afectación en aorta torácica, descendente y abdominal.
Lo tipo 3 sería la más frecuente, la función de tipo 1 o 2. Y la 4 sería atendiendo la arteria pulmonar. Las manifestaciones clínicas de síntomas generales. Fase 1, 2 y 3. La 1 tiene fiebre, artralgias, pérdida de peso. La 2, disminución de pulso, soplos, palpitación, vasos dolorosos y hemorragias subaracnoides. No. ¿No? Ah, no, no. Y fase 3, periodo. O diagnóstico seria por suspeita e uma arteriografia irregularmente por estenose, dilatação por distonia, formação de aneurismas, oclusão e evidências de aumento de circulação colateral e biópsia, obviamente, pelo pouco acessível. O tratamento tem uma sobrevivência de 5% a 35% em 5 anos. É uma enfermidade crônica com recaídas. E seu tratamento, prednisona 40 a 60 miligramas por dia, melhora com os sintomas. Não aumenta a. Isso. A medicação não vai aumentar a sua sobrevivência. O tratamento pode também ser quirúrgico ou angioplastia. Pero solo cuando no, solo cuando está la inflamación de vasos está controlada. Así se puede hacer la angioplastia. En el síndrome de Behçet vamos a presentar en la clínica lo que son úlceras orales recurrentes, úlceras genitales recurrentes, vamos a tener lesiones oculares como pueden ser la uveitis, escleritis, la vasculitis peritoneal, neuritis óptica. Vamos a presentar lesiones en la piel, como son las pústulas, las pápulas, el eritema nodoso. Para el diagnóstico nos vamos a basar más en la clínica y en el test de patergia. El test de patergia consiste en que el médico agarra una aguja estéril, el cual introduce en la piel y después de 2 días la prueba va a ser positiva si se forma un pequeño punto rojo debajo de la piel. ¿Introduce la piel la aguja? Sí. Esta prueba va a ser positiva si se presenta en la piel un punto rojo. Esto indica que el sistema inmunitario está reaccionando de una forma exagerada a una lesión menor. Luego vamos a tener una sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%. El test de patente para la inocula 0,5 ml de solución fisiológica en la piel, formas un halo de 1 centímetro y es como para la tuberculosis. Se tiene que a los días ver si la unidad de tamaño. Eso es el test de patente. No deja la aguja. Para la vasculitis secundaria, estas van a ser inducidas por fármacos, como pueden ser el alopurinol, las tiacidas, sales de oro, sulfonamidas, fenitoínas, las penicilinas, hidralazinas y propil o un rastrillo. En la clínica pues vamos a presentar como una purpura palpable, generalizada, vamos a tener urticaria, úlceras, hemorragias. El tratamiento pues va a ser solo evitar el fármaco. Para una vasculitis asociada a enfermedades primarias, pues enfermedades primarias como las rickettsias, isoplasmosis, endocarditis, vamos a tener VIH, el cáncer, leucemia de células peludas, enfermedades del tejido conectivo, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, miositis inflamatoria, policondritis, síndrome de Sjögren, vamos a tener una deficiencia del alfa-1 antitripsina. Para el objetivo del tratamiento, ¿no? Ya. Ya.
importancia del organismo como órgano y minimizar el daño con la enfermedad, con la terapia, ¿no? Cuando los tratamientos de todas las vasculitis, tenemos tratamientos sintomáticos como antiinflamatorios en vasculitis por hipersensibilidad y la mayoría de los casos de infección uno en los niños. Y también con tratamientos con corticoides tenemos que tratar el corticoide del adulto y cierta forma en los niños. Y también en la bioderma gangrenosa, de su estado, y artritis de células gigantes y la callazos. Ahora, tratamiento con colitis de Ankan. En la inducción tenemos tratamiento intensivo con el objetivo de lograr la remisión. Y en las divisiones de los centros de síntomas clínicos, de laboratorio por menos de 3 meses, y el mantenimiento, evitar las recaídas mayores, en el pulmón, sin cerebro, nervios, dolores. Ahora, el tratamiento por inducción de vasculitis de Ankan incluye utilizar un antibiótico de la ciclofosfamida y el diclofenac, al corticoide. Se usa dosis orales mayores de, o sea, más de 6 meses. Esto va a provocar un cáncer, puede ser riesgo de cáncer, y se usa también a la ciclofosfamida de que hay que realizar una cada 15 días por el primer mes y luego cada 3 semanas. Y en el mantenimiento podemos utilizar la hasta tiomprar, o sea, la trina y el cortestar. Ahora en el centro de transfusión de Gracias.